Mi nombre es José Amado, Joselito Amado, me conocen de esa manera. Estoy acá para, bueno, comentarles un poco cómo ha sido mi camino para poder llegar al periodismo, lo que ha costado, lo que he sacrificado, lo que he dejado en el camino para poder lograrlo. La idea es que, bueno, ustedes puedan escuchar y de alguna manera les sirva todo esto como para aplicarlo en su vida si es así. Y si consideran que es importante todo lo que les voy a contar, que tampoco es que sea una historia tan larga. Yo vine, bueno, muy pequeño a Argentina, porque soy colombiano. Viví en Córdoba, donde me preparé, estudié, 12 años viví allí. Y después, en el 2005, en noviembre de 2006, en realidad 2005-2006, me vine para acá, buscando un sueño que era trabajar de periodista deportivo, que no era fácil, trabajar con Mariano Clos, que era el periodista el que yo más admiraba y que consideraba era el mejor que había aquí. Entonces apunté mis cañones ahí. Bueno, primero hice un tiempo de trabajo en una radio de fútbol de ascenso, un año, con Daniel Cascioli, que también me dio una mano muy importante. Me sirvió para acomodarme a lo que era el mundo del periodismo deportivo. Y después Mariano, después de mucha insistencia, porque iba todos los días a su programa, un año y medio, durante un año y medio iba todos los días a su programa a presenciarlo. Me dio la gran oportunidad como para que yo pueda, bueno, lograr todo lo que he logrado y estar hoy donde estoy, porque a partir de que me escucharon en la radio me permitieron trabajar en Fox, algo que sinceramente a mí no me volvía loco porque me gusta más la radio que la televisión, pero obviamente que trabajar en televisión también tiene un gusto especial y no es para cualquiera. Y es un gusto y un privilegio poder estar trabajando hoy donde estoy. Se dejan muchas cosas en el camino. Yo dejé a mi familia porque me quedé viviendo solo en Argentina. Eso fue un sacrificio muy grande para mí, que hoy todavía me cuesta asumirlo, más allá de que he formado mi familia acá, gracias a Dios, y son un soporte, un baluarte muy importante para mí. Y después, creo que son todos aprendizajes de vida, conocer gente que te deja muchas enseñanzas, encontrar gente que por ahí te hace el camino mucho más difícil, pero te tiene que fortalecer y hacer mucho más fuerte. Y después creo que el mensaje que yo les puedo dejar desde mi humilde lugar es bueno, que valoren la vida, que traten de aprovechar el tiempo, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos en las manos y es muy importante hacer las cosas bien, cuidarse, pensar en la familia, en los seres queridos. A veces no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una familia, de que lo puedan mandar al colegio, de tener todo lo que necesita. Entonces, ante las carencias que uno tiene, que no todo el mundo tiene la misma historia de vida, hay que tratar de hacerse fuerte y encontrar un camino, ya sea como me pasó a mí en periodismo o le puede pasar a cualquiera de ustedes en cualquier otra situación, en cualquier otro lugar, en cualquier otro trabajo o en cualquier otra actividad. Así que bueno, yo simplemente quiero mandarles un abrazo grande. Sé que muchos siguen el programa, para mí es un honor que me hayan convocado hoy aquí. Así que agradezco primero y después les digo eso, que uno siempre tiene que pelear por los sueños. Yo tenía un sueño y luché por él. Y gracias a Dios lo conseguí, no me conformo, siempre quiero más. Y busco mejorar día a día, capacitarme, aprender de los tipos que considero son positivos. Trato de no copiar los errores o los defectos de los demás, porque no me gusta que me hagan una cosa y tampoco me gustaría hacérsela a otra persona. Pero en síntesis, un poco es eso, mi manera de sentir la vida y de sentir la profesión. Soy un tipo respetuoso y me gusta que me respeten. Así que creo que con el tiempo he logrado eso en el medio, que no es fácil, el reconocimiento, que no es lo mismo que ser conocido. Así que bueno, no quiero hacerlo muy largo, les mando un abrazo muy grande. Espero que estén bien. Otra vez gracias a la gente de Posadas por esta oportunidad de llegar, aunque sea a través de este teléfono, a hablar con ustedes. Les mando un abrazo muy grande y espero que algo de todo lo que dije haya servido para que lo puedan utilizar como una herramienta a la hora de pelear por la vida, que es creo lo más importante que puede tener un ser humano. Un abrazo.